Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otra Poképsula, yo soy Ashton y en esta ocasión he venido a desmentir un rumor, bueno, no tanto un rumor, más que nada una idea que todos tenemos acerca del Pokéwalker. ¿Qué pasa si le cambias la pila? Por ejemplo, ahorita a mi Pokéwalker se le acabó la pila, lo he desarmado y le voy a poner esta pila nueva. La cosa es que muchos de nosotros creemos que al hacer esto se va a perder la información, pero eso es una mentira y he venido aquí a demostrárselos. Así que empecemos y discúlpenme si no puedo armarlo bien, pero no tengo quien me ayude ahorita a sostener la cámara. Ahí está. Por eso ya dejé el Pokéwalker desarmado. Ahí está, vean. Aquí tengo los regalos y los Pokémon que he capturado. Ahora vamos a ver la información. Vean. Está bien. Sí, tengo los pasos guardados. Ya junté los 99999 los días que llevo con él. Y vean, la información sigue intacta aquí en el Pokéwalker. No se pierden los datos. Así que bueno, no tengo que armarlo. Bueno, por ahora con una mano. Pero no se pierden los datos. Este Luxray era el Pokémon que tenía aquí. De hecho, este Pokéwalker es un guerrero. Una vez sin querer lo metí. No lo saqué de mis pantalones al meterlo a la lavadora y aún sigue vivo. Eso es increíble. La verdad, ahora sí los de Nintendo se esmeraron en traer un producto de calidad y duradero. Bueno, ahí está. Entonces el rumor es falso. No se borran los datos. Ustedes cambian la pila a su Pokéwalker. Y como si nada, sigue vivo. Espero que te haya gustado esta Poképsula. Por favor, suscríbete. Y dale like, comenta cualquier duda que tengas del Pokéwalker, yo te la respondo con gusto. Muchas gracias por ver mis videos, nos vemos la próxima.